está el camión espectacular, uno de los sonidos más importantes en el peón de los baños. No manches. Neta, estamos en vivo. ¿Ya me oyó toda la banda? Llegamos desde temprano, algo que quedamos y que público. Llegó bien tarde. Deja la cámara, hija. Deja Dios. Me han criticado y yo casi toda mi vida manejo mucho evento particular. Soy un sonido molero. Agarraba mi montón de discos y estrellarlos en la pared. Hágalo con un disco de 50 mil. Al oír tu voz me hace recordar todos los momentos. Me puse una regañada y porque le agarré sus cosas. Así me puse pues a llorar y mira, tengo tantas fechas. ¿Qué crees? Te voy a cobrar 25. Le digo, no manches. Ahí es donde yo digo que Fascinación realmente pues no se quiso morir. Mi papá decidió vender su sonido. Antes de que él falleciera me dijo que un día me los iba a presentar. ¿Y si te iba a presentar a varios de ellos? No, no se me hizo ese, como que ese sueño. Un saludo para mi papá. Hasta el cielo, con cariño. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes. Como están viendo, está el camión espectacular de Manuel Perea, sonido Fascinación, uno de los sonidos más importantes en el peón de los baños, aquí en esta gran delegación que es la Gustavo Madero. Cada año se hacen los carnavales que se hacen año con año. Muchas comparsas se reúnen para traer a los sonideros para hacer sus fiestas, para esos carnavales. Y en esta ocasión es la primera vez que van a reunir a todas las comparsas, porque muchas veces una comparsa la hacen en alguna zona, otras en otra calle. Y en esta ocasión, las comparsas se van a reunir para empezar a abrir los bailes aquí en los carnavales de la Martín Carrera, para que tú vengas a disfrutar con toda tu familia. Así que acompáñenos y descubramos todo el equipo que tiene sonido Fascinación. Vamos a marcarle, porque él quedó de llegar temprano. Me dijo, Richard, por favor, ven temprano. Vamos a decirle que ya llegamos, que estamos esperándolo, porque queremos que nos presente su equipo de audio. Ya no vas a alcanzar, chicharrón. ¿Dónde estás, mi Manuel? Aquí en la explanada. Te estoy buscando desde a qué horas. Veo que están come y come el chicharrón y nada, mi Manuel. Ah, déjame, echo agua en la cara, Manuel. Estoy viendo tu camión, pero no te encuentro. Y eso que estás alto, mi Fascinación. ¿Cuánto mides? 1.85. Tú sí comiste, ¿no? Como el medio metro, que no le dieron de comer. ¡Chínate, chicharrón! ¿Pero dónde estás? Estoy echando agua en los pelos porque estoy todo mugroso. Tú eres uno de los que más se arregla, ¿verdad, mi Manuel? ¿Casi no te gusta salir así como cochino, así? Pues ahorita que me vas a grabar, me van a ver todos. Oye, mi Manuel, ¿qué crees que te estoy grabando? Estamos en vivo. ¡No manches! ¡Neta! Estamos en vivo. ¿Ya me oyó toda la banda? Ya te oyó toda la banda. Ya me conoce. Dice, aquí en mi pecho no es bodega. Ahí está, y tú tienes una bodegota, ¿verdad? Por tu equipo de audio, mi Manuel. Ya estamos por aquí. Buenas tardes a todos. Llegamos desde temprano, algo que quedamos y que público. Llegó bien tarde. ¿Qué mami? Y una vez un taquito. Tú y yo vamos a comer 20. Y una vez vamos a ver. Aprovecho, amigo, aprovecho, aprovecho. Deja la cámara, hija. Deja Dios. Vamos a agarrar. Así es como por lo regular come mi Manuel. Ahorita ¿dónde? Ellos dicen, no sabes que un taco placero, pero traemos. El cocinero tiene su anafre. Y ya él se dedica a hacer la comida, el café. Ay, Manuel, échale, mira. La cerita, adelante, adelante. Llegamos como a las 3 de la mañana y ya de ahí empezamos a sacar la logística de todo lo que se tenía que montar. Hace rato terminamos y ahorita lo del audio, eso ya está de una otra forma ya cuadrado. ¿Cuánto es el staff que traes? 18, 20 personas, son 12, 14 muchachos por aquí, pero ya para hacer todo este montaje mínimo son 20 personas para poder entregar el trabajo a tiempo y que la gente también quede contenta. Querido Manuel, hay muchos sonidos que están saliendo con mucho equipo de audio que inclusive impacta, ¿no? Pero honestamente, en los comentarios dicen, es que tendré el equipo, pero no tiene el talento por la música, no tiene el talento de la locución. ¿Eso tú lo aprendiste a base de tiempo y esfuerzo? Me han criticado y yo casi toda mi vida manejo mucho evento particular. Soy un sonido molero. ¿Y no te molesta que diga molero? Para mí no es una ofensa. Te manejo 15 años, te manejo bodas, te manejo todo tipo de eventos. La tardeadito muchas veces yo decía, yo pues no voy porque pues de lo que me van a pagar ni me va a alcanzar. Yo me ausenté mucho de esa parte y por otro lado que también miraba que los equipos estaban creciendo de una manera incontrolable. Dije, no manches, yo soy Fascinación, ¿no? Todavía con mi bandera. Se puede decir que el 70% de mi trabajo son eventos particulares.
¿A qué edad empezaste tú como sonidero, mi madre? Como a los 14 años. En ese tiempo mi papá, pues era una bocina, un amplificador, el tocadisco, la trompeta y un montón de discos. Pero en ese tiempo él agarraba 2, 3, hasta 4 o 5 bailes. Y por ejemplo le decía yo a Lalo, ¿sabes qué, Lalo? Ahorita vengo, te dejo este montón de discos, ahorita regreso. Y iba y ponía otro aparato en otra casa y ponía otro. Se llegó a aventar hasta 8 tocadas mi papá en un solo día. ¿Qué es lo que hacía mi papá? Mi papá no estaba en ningún evento. Y en una de esas me toca a mí. ¿Sabes qué, hijo? Aquí te dejo. Digo, ¿pero qué hago, no? O sea, te dejo este montón de discos. Pones la canción que acabe y pones el otro. Pero me los acomodas así, toda la cosa. Llega el de la fiesta y me dice, ya va a empezar el vals. Que empiece el vals, ¿no? Muchacho, el micrófono y que la... No, me regañó el señor. Pues yo no sabía ni qué decirle ni qué hacer. Como sea, ya medio agarré el micrófono y todo eso, para andaba yo así todo. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué rollo, no? El señor Felipe Juárez. Es el señor Felipe Ramírez. Oh, que la... Y que la señora... O sea, todo me salió volteado, ¿no? El señor no viene enojado con mi papá, pues a mí que me decía, no, que te dejas a tu hijo, ¿no? Cuando llegó mi papá y según yo ya había hecho el vals y todo eso, no sé si le hayan pagado, realmente yo no sabía eso. ¿Cómo dejas al niño ahí, no? ¿Te quedaste con ese miedo de decir, híjole, ya mejor no voy a otro evento por el miedo? No. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que como a los 12, 13 años, mi vida eran trompetas, cables, discos. Yo me ponía a jugar con los discos. Mi papá se dedicaba a vender música en los tianguis y compraba saldos. Salían buenos y malos. Entonces hacía un bulto de, esto es malo. Entonces yo le decía que se me los regalaba. Agarraba mi montón de discos, me salía a la calle y a estrellarlos en la pared. ¡Pum! Era padre, era padre. Hágalo con un disco de 50 mil, dice. Veía ahí en la casa un amplificador, el tocadisco y todo, y pues yo me ponía yo a jugar y todo eso. Pero no sonaba, no se oía nada. El primer disco que yo agarré, que lo hice sonar, se llama La Cumbia de la Charamusca. Que lo conecto, que lo pongo y que empieza a sonar la canción, ¿no? Jugando y todo eso. Pero va entrando mi papá. ¡María! Mi madre. ¿Ahora qué? Mira este cabrón, agarró mis cosas y me puso una regañada y porque le agarré sus cosas. Así me puse pues a llorar, y, pero sí se me quedó esa onda. Dije, chale, pues ¿por qué se enojó? No, pues yo estoy jugando. Yo creo ya venía yo predestinado para esto. Después, más adelante, terminé yo parte de la primaria, la secundaria. De ahí me metí a una escuela que se llamaba Irmesco a estudiar electrónica. Ya en algún momento ya agarraba el micrófono y ya decía, no, pues un saludito. Y, pero así despacito, porque era todavía de, ay, ¿no? Solita la gente empezó a conocerme. Ya me empezaban a aceptar, digamos, ¿no? Oye, te venimos a contratar, pero no mandes a tu hijo, por favor. No sentía ni mal, ni dijo, no, pues es su trabajo de él, los señores saben lo que hacen. Llegó un momento que me empezó a conocer la gente, venimos a contratarte, pero queremos que vaya tu hijo, no tú. Ahí empezó a cambiar la historia. Ya estábamos hablando que tenía yo 18, 17 años más o menos. Ya empezábamos a conectar, ya sabía yo lo de la luz y con el estudio que tengo de electrónica, pues conozco bien el asunto, ¿no? Entonces me hizo muy fácil crear una luz, arreglar un amplificador. Dentro de mi desorden como chavo de la calle, mi papá decidió vender su sonido. No, ya estoy hasta el gorro. ¿Por qué quiso vender el equipo Sonido Fascinación? En ese tiempo realmente lo que le estaba dejando más dinero era la venta de los discos. Y el sonido sí le interesaba, sí seguía trabajando, pero ya era de que, ah, pues manda Manuel. Si no estoy mal, se lo vendió un señor de acá de La Aguilera. No, pero le vendió, o sea, la camioneta y todo llegó. Yo te lo compro. Dije, bueno, pues ya se acabó Fascinación, es su negocio de mi papá. Y le digo, mamá, faltan como 5 o 6 bailes por cumplir. Digo, ¿qué hacemos? Y se me ocurre preguntarle a un señor, oye, te vengo a contratar. Más de cuenta que Fascinación y en ese tiempo cobraba 20 pesos. Y este chavo me dice, ¿sabes qué? Pues se va a cobrar 5. Me dice, está bien. Le digo, pero es que yo voy a tocar, no vas a tocar tú. ¿Cómo? No, pues sí. No, pues a mí mientras me pagues todo, no hay bronca y todo eso. Pero ahí empezó el otro problema. Íbamos, trabajábamos y luego le dice, ¿qué crees que tengo la siguiente fecha? Sí, dice, pero te voy a cobrar 8. Bueno, está bien. Mira, tengo tantas fechas. ¿Qué crees? Te voy a cobrar 25. Le digo, no manches. Total, así me la aventé con unos 10 sonidos que estuve rentándole. Le digo a mi mamá, ya se cumplieron los bailes que se tenían que cumplir. Y luego a la semana me dice mi mamá, oye, hablaron para una fecha. Digo, pues agárrala, ahorita consigo yo el sonido, aquí tengo mi música. Llegó un momento que tuve que dar las gracias en la maderería. Ganaba yo 6 pesos, ¿no? Y acá ya cobrábamos 20, 25, 30, digamos, ¿no? Y digo, ¿sabe qué? Discúlpeme, yo ya no puedo venir a trabajar a la madera. Porque ya venía una fecha, venía otra. Ahí es donde yo digo que Fascinación realmente, pues no se quiso morir. Nació otra vez. Pero me dice, me jala Manuel. Simplemente insuperable. Fascinación. Vamos a iniciar labores. Vamos a iniciar labores hoy. Martín Carrera. Esta noche para ustedes. Fascinación. Iniciamos.
Este no lo conocíamos y la verdad se ve bien padre este camión que estamos viendo detrás de nosotros. Este camión también acaba de llegar. La caja ya la traíamos y le echaron plotter y ya quedó muy padre también la caja. Y estos carros sí están para fascinación, pero igual se meten para servicio del transporte de federal, para que ellos mismos igual se mantengan. Cuando entra fascinación, pues también podamos llegar bien a los eventos. Hay mucha gente que sigue el canal de Richard TV y nos ha dicho muchas veces, preséntanos esos sonidos que tienen gran talento, que tienen gran historia. Y no solo eso, son sonidos de a de veras, que así me lo dicen muchos. Pues mira, esta es parte de la nueva producción que hemos estado manejando. Es la primera vez que veo este tipo de estructura. Sí, pues es idea también de los muchachos. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera. La electromecánica de motores también hay que meterlo, pero sí tener mucho cuidado, porque sí, ya son palabras mayores para saber controlar el peso, para saber hacer algo que no vaya a lastimar también a la gente. Pues ya ahora sí que los ingenieros tienen que sacarle el mejor provecho para que la pista se vea iluminada, se vea bonita. ¿Cuánta iluminación? Porque me gustaría, mi Manuel, que viéramos que hay muchísima iluminación que estás colocando. Iluminación, estamos manejando 120 cabezales de pantallas, igual son 100 piezas. No compramos directamente en México, lo hacemos directamente desde China y honestamente pues sale más económico. Entonces, dices tú, me voy a traer 10 piezas, pues me traigo otras 20, ¿no? Entonces, pues, eso se nos ha facilitado mucho también por esa parte y con un costo mucho más bajo. Las famosas BIM se volvieron muy populares en el movimiento sonidero, pero esta que tú estás trabajando, ¿qué beneficios tiene a comparación de otras marcas? Hace todos los efectos de cualquier luz, el tiro, los colores. Si te das cuenta, pues no trae realmente ni marca más que lo de la empresa con la que estamos trabajando. No le pide nada a otras iluminaciones que se están presentando y digo, es económica. Acompaña el chico, el tanque. Para ella tiene la banda de sonido que me dice. ¿Cómo es que un sonidero cumple los requisitos para poder entrar a estos carnavales? No. De este lado, ahí tenemos una fuente. No podíamos hacer montaje ahí. Nos aguanta y van a bailar. Y ya en cuestión de peso y todo eso, debajo de ahí, pues trae el sistema de lo del agua y todo este rollo. Entonces, todos estos cableados son de motor. Cuando ya termine la pista, no debe haber ni un cable. Ahorita te voy a mostrar un detalle tan simple, pero cómo protege todo lo que tú estás viendo. Y este cable que ves tú aquí se llama tierra física. Esto me protege todo lo que tú estás viendo allá. Si yo no pongo este simple cable, cuando echo a andar la planta, cuando echo a andar el sonido, como se manejan todas las corrientes trifásica y todo, siempre llega a haber alguna variación y todo, y donde no está bien colocada la luz o donde no encuentra la corriente alguna fuga física, se dañan los aparatos. ¿Por qué aquí? Porque está ahora sí que aterrizado al piso, ¿no? Ahorita lo hicimos aquí, no hay nada conectado, no es corriente ni nada. Vi a la gente de Sonido Samurai que escarbaba y metía unas varillas. Exacto, ese es lo mismo. Es efectivamente la tierra física. Entre tanto cable y todo esto, prácticamente es una bobina magnética. Y la corriente en el magnetismo puede brincar de un lado a otro. Si agarra a la persona, se puede quedar ahí, se le puede llegar una descarga. Si agarra alguna de las luces o cualquier cosa, también se daña uno o varios equipos. Cuando echas a andar la planta y todo eso, y si hay algún cable que no está bien, o se hizo un magnetismo dentro del mismo cuadro, ya tiene por dónde fugarse o descargarse, ¿no? Ya evitaste alguna desgracia. Hoy nos acompaña Chabeli, Ricardo TV, Richard TV. ¡Santa Mendoza! ¡Dale con los tambores! Ya. ¿Qué sistema de audio trabaja? Pues lo que es el clásico Yorby y lo que es el famoso Apogee de hace ya de muchos años. Es el bafle que a mí me ha gustado y me ha funcionado. ¿Cuántos Yorby, hermano? 48 y 24 medios es lo que manejamos. ¿Qué tienes en tu cabina, mi Manuel? Hoy nos van a acompañar DJ Pumba, está por aquí. Vienen otros dos compañeros. La clásica 701 es una mezcladora ya muy vieja, pero tiene un sonido análogo muy aceptable para los sonidos, ¿no? Hemos tenido otro tipo de mezcladoras, pero me gusta el tono de esta. Igualmente el ecualizador ya nomás es como para en algún momento dar algún toque o gusto de lo que nosotros queramos, ¿no? ¿Ese es procesador de voz o no? Aquí lo traemos, la clásica combinación Alesis Yamaha. También lo metemos, que a los chavos también les gusta sus ardillas y su voz ronca, dice su voz de güey. De blanquillos, parte de los accesorios que nos ayudan para que la gente pues pida su saludo al gusto. ¿Tú conectas el equipo de audio todavía? Prácticamente esto ya viene seccionado. Aquí nada más se sacan señales. Todo esto ya corre por una línea, una medusa que va descargada en esta parte, en esta caja, que es muy práctico, muy sencillo.
los procesos y ellos se encargan de hacer toda la distribución. ¿La famosa caja secreta de los sonideros? Es una caja normal. ¿Qué tipo de amplificador es el que estás manejando poder? Macrotech para agudos, el Crest para medios. Y a mí me ha funcionado muy bien este aparato, está hecho en Guadalajara, que se llama Black Texper, el de 6000 watts para el grave y todo. Me ha funcionado muy bien y con esos dos procesos es lo que manejamos. Pues prácticamente toda la amplificación o todo el audio. ¿Cómo te llamas? Edwin. ¿Con quién vienes? Con mi mamá, que está allá. ¿Vas a bailar o qué onda? Sí. ¿Te gusta la cumbia o la salsa? La salsa. ¿Con quién vas a bailar? Pues yo solito. ¿Ah, no vas a sacar a nadie a bailar? Me da como requepena. Pena. Ah, sí, te da pena. Sí, pues sí. Ay, si quieren alguien bailar contigo, pues que baile, ¿verdad? Bueno, sí. Hasta los niños aquí andan en el baile con sonido fascinación. ¿Cuántos años tienes, amiguito? Ahorita tengo 11. Platícanos un poco, ¿cómo fue que a ti te llama la atención? Pues en sí mi papá tuvo su sonido. A mi papá le traían como que envidia y pues él decidió deshacerse del sonido por eso. Yo cuando yo ya nací ya mi papá ya no tenía su sonido, pero aún así me platicaba mucho de los sonidos. ¿Qué te decía tu papá? Hacía contratos con la conga, la changa, fascinación. Antes de que él falleciera, me dijo que un día me los iba a presentar, pero pues ya no pudo. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá falleció? Tenía 8. ¿Y si te llegó a presentar a varios de ellos? No se me hizo ese, como que ese sueño. ¿Y quién fue el primer sonidero que conociste y te dio la mano? Ahorita el primer sonidero es Manuel. ¿Cómo te sientes el que pues te abre las puertas? Pues me siento bien. No estuvo su papá, porque es difícil perder a tu papá a los 8 años. Decirte que iba a presentar a los grandes y no lo logras, pero él se acerca contigo y tú le das ese espacio. O sea, a mí me encanta la gente, ¿no? Cómo me trata. Yo también, con todo respeto, igual tratarlos. Y donde quiera que nos hemos parado, igual con ellos, ¿no? Ahorita llegó su familia, se acuerdan de lo bueno, de los momentos, bueno, no de cosas malas. Y eso yo creo que hace un cimiento muy especial entre él, aunque no lo conocía. ¿Conociste a su papá? Sí, pues él es el que nos traía también a los eventos. ¿Y cómo recuerdas a tu papá en los bailes? ¿Cómo te hace sentir recordarlo? Así que cuando veo un sonido me acuerdo de él. Y ahorita que pues viniste a este evento y vienes con fascinación, ¿cómo te sientes? Emocionado por ya oír el sonido, alegre porque pues ya ahora sí que se me hizo de conocer a un sonidero. Ya está esperando que suenen las bocinas. Muy contento. ¿Y a ti no te gustaría ese sonido de grande? Tal vez. ¿Te gustaría echarte un palomazo, aunque sea cuando esté probando audio, para ver qué se siente? ¿Te gustaría? Sí, ¿por qué ¿Cómo no? ¿Ves? ¿Hacemos el reto? Sí, claro. ¿Ah? Que sí. ¿Para que suba el escenario? ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Nada más avísale a tu mamá porque ya dejó por allá toda la familia y ahí nos vemos, ya se vino para acá. De aquí, Ricardo. Ah, de aquí, eres mi carnal. De aquí, de los carnavales. ¿Y usted qué es aquí, mi amigo? Vine a bailar. ¿Cómo te apoda? Me dicen el rumbero. Siempre aquí, estaba aquí en los carnavales, siempre. Bailando, ¿ah? Sí. Oye, ¿cuántos años tienes, amigo? 48 años, voy a cumplir 48. No, estás bien joven. Ya, soy viejito. Pero te ves acabado, ¿cómo está eso? ¡Tanto trabajo! ¡Tanto trabajo! ¿A qué edad empezaste tú a ir al baile sonidero? A los 18 años. ¿Y no has terminado todavía, verdad? No. ¿Y terminarás, verdad? No, hasta que Dios me diga hasta aquí y hasta aquí. ¿Cómo sabías especial que quieres mandar a alguien? A mi esposa que está allá arriba en el cielo. ¿Desde cuándo? Hace 8 meses que falleció ella. Bien, nos tiene tiempo. Sí. ¿Y la llevas a los bailes? Sí. ¿También bailaba? Padre. No, ya no. No, acompañaba a mí. Hijo, ¿y te veía bailar? Sí. ¿Y no se enojaba? Sí. ¿Y cómo le hacías para que no se enojara? Ya la contestaba a puros besitos en la boca. ¿A puros qué? A puros besos. Con eso se cae la condenada. ¿Cómo se llamaba? Griselda Valverde Serrano. ¿Tienes hijos? Uno de 23 años. Se llama Ricardo igual. Sí, sonidero también. Sí. Cuando le gusta bailar él. Gran ejemplo, papá sonidero, ¿verdad? Ajá. Ahí está, amigo. Pues ahí está. Y un saludo para mi papá. Hasta el cielo, con cariño. De ritmo latino. Mi querido Manuel, yo hasta estoy nervioso todavía. Mi bolitas, ¿cómo sentiste la experiencia de estar frente a un micrófono? Me sentí muy emocionado, muy alegre, muy agradecido por la oportunidad y a la vez nervioso. ¿Así le pasó fascinación la primera vez? Más o menos, ya te había platicado que la primera me regañaron. Pero qué bueno, la verdad, momentos muy bonitos, tiempos muy especiales en un evento como lo que se está viviendo Martí Carrera. Y gracias nuevamente a toda la gente que nos da la oportunidad. Me quedo bonitas, de verdad, muchísimas gracias por también aventarte, porque fue una propuesta que te hicimos. A lo mejor te ibas arrepentido porque te hablábamos y no aparecías. Qué bueno que te aventaste. A lo mejor en un futuro te gusta esto, a lo mejor.
mejor no. Me encantó, estuvo padrísimo y es algo que nunca olvidaré. ¿Algún saludo que le quieras mandar a tu familia, a todos los que están viendo? Que los quiero mucho y que no se olviden de lo que hice hoy. Para ti tocar en Martín Carrera, ¿qué tan importante es? Pues lleno de recuerdos, lleno de alegría, cuando veníamos con nuestras trompetas y nuestra camioneta que teníamos que empujar todavía. Gracias a toda la gente que nos sigue manteniendo, que nos sigue cobijando con tanto cariño, la verdad. Y vamos por más todavía. Los invito a que suscriban al canal. Vamos a dejar debajo del video los teléfonos de Sonido Fascinación para que le hablen y digan, te voy a canal Richard TV. Algo más que agradecer, mi Manuel. Contento, agradecido con todo el público y gracias por mantenernos en el mundo del sonido, en el mundo de su gusto. Y nosotros lo hacemos de corazón, con mucho cariño y con todo respeto para ustedes. Gracias, Fascinación. Gracias, bonita. De nada. Ahí está. Vámonos, Zúrico.